un robo en Tecnologías Wayne. Se escuchan risas y hay un gas verde. Me suena a alguien en particular. Voy en camino hacia Isla Stryker con nuestro sospechoso especial. Llama al detective Bullock, que se encargue del robo. Como diga, jefe. Disfrute Metrópolis. Vaya, siempre está soleado en Metrópolis. Habla sobre tu lado derecho de las pistas. Pero eso no significa que no tenga problemas. Oh. Comisionado Gordon. Oficial, avisé que venía. ¿Todo está listo? Claro. Sí, señor. Gracias, oficial. Siga alerta. Buen día, señor. Está frío. Por lo general, nuestra comisaría no le pediría ayuda a alguien con su reputación. Pero usted es lo más parecido a un experto en este tipo de casos. Necesito preguntarle qué opina. Arrestaron al sospechoso en un robo a un laboratorio. El laboratorio pertenecía a uno de sus antiguos colegas, señor Luthor. El profesor Ivo. El profesor Ivo. Sigo sin entender qué tiene que ver un robo conmigo. El buen profesor y usted estuvieron involucrados en el proyecto Amazo. El androide que podía robar superpoderes a los superhéroes. Si nuestro sospechoso tiene habilidades parecidas, podría convertirse en una terrible amenaza. Si coopera y decide si el sospechoso está en peligro, podríamos quitar un par de décadas de su sentencia. De acuerdo. No me interesa otro perdedor superpoderoso en el mundo. ¿Quién diseñó tu traje? No se moleste, no habla. Comisionado, alguien robó mis rosquillas y mi uniforme y... ¡Espere! Aquí están. ¿Qué? ¡Rosquillas! Hola, Mercy. Mejor tarde que nunca. Salgamos de aquí. Aquí es donde nos escapamos. Vamos, principiante. Ahora estás con Lex Luthor, la mente criminal número uno. ¿Estás seguro de esto? En cualquier caso, principiante será buena carne de cañón. ¡Silencio, Grundy! Vamos. Espera. Nos adentraremos en la prisión. Creí que la idea de esta fuga era seguir. ¡Sí! ¡Hasta Grundy saber eso! Paciencia. Lo entenderán pronto. Aquí nos bajamos. ¿Dónde estamos? Más adelante, en esa sala de contención. Ese es nuestro objetivo. Excelente trabajo. Bien hecho, equipo. Muy bien. Tal vez ahora tengamos algunas respuestas. ¡Alto ahí, Luthor! Ah, Superman. ¿No tienes algún gatito que rescatar de un árbol? Y a la cocina de la prisión de Stryker le falta un lavaplatos calvo. Yo cortaba los vegetales. Bien por ti. Ahora de vuelta a tu celda. No lo creo, Superman. Creo que ya conoces a... Metalo. Es demasiado inestable para estar fuera de esa celda. Inestable para ti, quizás. Su núcleo de kriptonita no me preocupa en absoluto. Ahora salgamos de esta roca. Uh-huh. No irás a ningún lado. ¿En serio crees que puedes detenerme? No, pero nosotros sí. ¡Huya! No tan rápido, malvados. ¡Retrocede o sufre mi poder verde! ¿Dónde está Batman? Dijo que tenía que encargarse de una emergencia. ¡Soy yo, Harry!
Harley Quinn registró otra clásica aventura criminal. Y ahora la estrella del show, el señor G. ¿Dónde está? Acabamos de robar unos objetos muy interesantes de tecnologías Wayne. El señor G y yo adoramos los robos perfectos. Sobre todo robarles a esos tontos honestos que creen que robar es malo. ¡Oh, no! ¡No está aquí! ¡No está aquí! ¡Ay, vamos, pastelito! ¡Y algo divertido para nuestra audiencia! ¡Ahora no, preciosa! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ten, toma esto! ¡Guau, bonito! Sea lo que sea. No hay escapatoria, Guasón. Pastelito, ¿qué tal si subimos al helicóptero? ¡Relájate! ¡Nunca acertará desde esa altura! Dos pájaros de un tiro. Nada mal. ¡Unos viejos amigos están peleando con la Liga de la Justicia! ¡Así! ¡Qué bueno es que están ocupados peleando con esos bobos! No tienen tiempo de atraparnos, ¿verdad, señor G? ¡Malditos, malitos de maldad! ¿Ah? ¿Y ustedes? Soy Ultraman, y estos son mis amigos, el Sindicato de la Justicia. Owlman, Superwoman, Grid, Johnny Quick, Power Ring y Sea King. Estos tipos me resultan muy familiares. Vinimos a ayudar. Venimos de... Vayan al grano. Guasón se escapa. El planeta entero está en grave peligro debido a una amenaza de nuestro mundo. ¿Qué amenaza? ¡Nosotros! ¡Santo cielo! ¿No vas a creer esto? ¡Oye! ¡Espérate! ¡Señor G! Personas de Tierra 1, somos el Sindicato de la Justicia. Venimos de una versión paralela de su mundo conocida como Tierra 3. Somos geniales y vinimos a ayudar. Su Liga de la Justicia tuvo que ir a una misión en el espacio sideral. Nos pidieron que los protegiéramos mientras no están. ¿Qué? ¿Eso no es lo que pasó? ¡Ya basta de televisión por ahora, Harley! ¡Te dañará la vista! ¡Pero, señor G! Yo vi cómo esos nuevos malos de la justicia hacían que los viejos malos de la justicia desaparecieran con su aparatito. Si tuviera mi teléfono, podría mostrarte. ¡Shh! ¡Aún estoy buscando mi divertido juguete! ¿Quieres unirte, Lex? Preferiría usar una peluca. Además, tengo asuntos de los que encargarme en Metrópolis. Ah, y gracias por el transporte, Guasón. ¿Por qué nunca le saco las llaves a esto? Ahora vayamos por los maravillosos malosos que nos ayudarán en nuestra misión. ¡A toda marcha! Gracias. No tengo un doble para mis acrobacias. Lo siento, amigos, me llaman las musas. Pueden conseguir autógrafos ya firmados en mi sitio web. Ay, esperaba que fuera... Parece que ya llegó mi vehículo. Ustedes sigan haciendo... eso. Ah, pero un acertijo.
¿Cuál de ustedes se cansará y se rendirá primero? Caballeros, caballeros, ¿no podemos llegar a un acuerdo? ¡La risa es la mejor medicina! Ahora, ¿dónde está ese terrón de azúcar que tengo que ayudar a entregar? ¡Oye, Lois! ¿La hice funcionar? ¡Qué bien, Jimmy! Solo dame un momento. Lois Lane, reportera premiada en todo el mundo, va tras una historia de... una historia. ¿Hola? No, quiero hablar con Jim Gordon, el comisionado Gordon. Deja de molestarme con tu cámara nueva, Jimmy. Mejor ve y filma a Clark. No puedo, Lois. Clark aún no llega al trabajo. Es que Clark nunca llega tarde. ¿Hola? Comisionado, habla Lois Lane del diario El Planeta. ¿Algún comentario sobre lo que pasó en los laboratorios a Meso? Sí, señorita Lane. Estamos haciendo todo lo que... ¿Y el prisionero que estábamos transportando? Bueno, no puedo hablar de eso. Sí, aún sigue libre. No aquí, Harvey. Ponlo en la bóveda. Señorita Lane, ya me voy. Llego tarde a almorzar con mi hija. Reporteros. ¡Muy bien! ¡Busque los juguetes en la bóveda! La señorita Quinn y yo los veremos atrás cuando terminen. ¡Rápido! Lo siento, Bárbara. El almuerzo esperará. ¡Unidades, código rojo! ¡Todas las unidades! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos ya! Pedir ayuda no lo salvará esta vez, comisionado. Una vez que lo hayamos superado... ¡Oiga! ¿A dónde cree que va? ¡Bah! Cerró las... Que haya dentro de la bóveda valga la pena. No lo vale. Alguien lo lamentará. ¡Vamos, vamos! No arruinemos el momento. Batman no podrá detenernos. ¡Alto ahí! ¡Enorme montón de fango! ¡Batichica! ¡Nightwing! Esa evidencia no irá a ningún lado. ¿Ah, no? Adivíname esto. ¿Qué tiene 10 vidas y 3 caras? Nosotros. Oímos que hallaron algunas de nuestras viejas pertenencias. Aquí tienes, risitas. ¡Lo recuperaron! ¡Ponlo ahí! ¿Eso era todo lo que querías? Bueno, es que me sentía tan desnudo sin él. ¿Puedo ver su licencia, señor? ¡Ah! ¡Harvey! ¡El parabrisas! Creí que había arreglado eso. ¡Diantres! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Prueben el pescado! No metas tu pico en esto, pingüino. Tal vez, mi felina amiga, deberíamos unir fuerzas para juntar este sublime botín. Recuerda, todo lo que tome con mis malvadas aletas me pertenece. Solo diré a la policía que te llevaste todo cuando escapaste. Eres todo un caballero, Pingu. ¡Abran paso para mi terror plano! De acuerdo, se acabó el espectáculo. ¿Por qué no se entregan sin resistirse y así seguimos con nuestro día? ¡No tan rápido, espantapájaros! ¡Sí! ¡Atrápalo, Batichica! ¿Batichica? Hay que detenerla mientras está distraída. ¡Ahí está! ¡Deténganlo!
Una aeronave atroz. Es un pequeño precio que pagar por acabar con Batichica. Aún no me acabas, Pilgrim. ¿Batichica? ¡Batichica! Y dicen que los gatos duermen mucho. Bien hecho, Gatúbela. Ahora salgamos de aquí mientras podamos. Pasito. Ah, hola, gatita. Lindo. ¿Me darán algo de dinero por esto? Claro. Llévatelo. Holman, comisionado Gordon, de la policía. Buen trabajo. Villanos, ¿eh? Pensaron que harían lo que quisieran sin la Liga de la Justicia. No contaban con héroes como tú. Así es. Héroes, totalmente. Ni un poquito de maldad en nosotros. Quiero a estos criminales en Arkham. El lugar más seguro para... ¿Todo bien? Sí, claro. Es solo que en general Batman se va. De la nada. Ah, claro, claro. No hay problema. Tal vez así lo hacen en Tierra 3. Era el guardarropa, no la salida. Ya casi llegamos. El Salón del Mar. Hogar de la Legión del Mar. Hola, amiga felina. ¿A quién traes? Es colega de Lex. No habla mucho. El gato te comió la lengua, ¿eh? ¡Vamos! Hay decisiones importantes que tomar. Lex sale por un par de semanas y este lugar se va... Somos perfectamente capaces de tomar decisiones sin ese perdedor de Luthor. ¿Bien? Supongo que pidamos. Así que ahora dejamos que cualquier tonto con traje entre al salón. Te dejaron entrar a ti, Heatwave. Además, principiante es genial. Ahora que apareció este sindicato de la justicia a molestarnos, cuantos más seamos mejor. Acabo de escapar de ese tonto emplumado, Holman. Pero no actuó como un héroe en lo absoluto. Sí, arruinaron mi guarida. Acabaron con mis secuaces. Interrumpieron mi monólogo malvado. Era un muy buen monólogo. Interesante. Así que no son los tipos buenos que dicen ser. Podemos aprovecharnos de eso. Si revelamos lo corrupto de su verdadera naturaleza, nos dejarían en paz. Y eso nos permitiría hacer lo que quisiéramos, sin obstáculos. Pero no tenemos pruebas. Sí, es verdad. Harley Quinn dijo que vio algo extraño cuando Luthor escapó de Stryker. Pero Harley no está. ¿Tuviste algo? ¿Y qué hay de esa otra tierra de la que viene? Tierra 3. Podríamos ir y averiguar algo. Eso tiene sentido. Pero, ¿cómo llegamos allá? Mi viejo némesis, Flash, tenía acceso a la cinta cósmica en los laboratorios Star. Puedo usarla para llegar a Tierra 3. Estaría de vuelta en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo. Pero llévate a Heatwave, Capitán Frío, Merlin y a la Cotorra. Mientras hacen eso, yo intentaré rastrear a Harley Quinn. ¿Ah? Hora de calentar, Metrópolis. Vayamos a la estación del teleférico. Creo que ya no nos dejarán andar en el teleférico. No después de la última vez. ¿A quién le importa lo que piensen? Tenemos que usarlo para cruzar. Merlin, ¿vienes o te quedas a cuidar a principiante? Traten de no meterse en problemas. Tenemos trabajo que hacer, ¿recuerdan? Quiero contactar a Batichica para una entrevista. Oye, ¿Lois? Holman detuvo al Guasón cuando ella y Nightwing fracasaron, pero casi no sabemos nada de él. Obtener la verdad sobre él y el sindicato directamente de una heroína común como Batichica sería una primicia. ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí está. Sabía que tenía su número. ¿Hola, Batichica? ¿Quién? ¿Bárbara Gordon? Disculpa, Bárbara. Creo que marqué el número equivocado. De vuelta al punto de partida. Ahí está la cinta cósmica.
lo que queda de ella. Parece que alguien la destruyó a propósito. Alguien que sabía de la fuerza de la velocidad. Tal vez sea ese chico nuevo, Johnny Quick. ¿Crees que el Sindicato de la Justicia no quiera que nadie averigüe sobre ellos? Mayor razón para que vayas a Tierra 3, a ver. Sí, pero hazlo rápido. Bien, Thon, tú eres el supuesto experto. ¿Qué debemos hacer para arreglar la cinta cósmica? Bueno, pese a tu patético intento de halago, diría que la computadora de ahí es nuestra mejor opción. Lástima que de momento está fuera de nuestro alcance. Creo que esa es nuestra señal para salir. ¿Y qué del velocista? Yo le dije que se apurara. ¡Por aquí! Si los demás se enteran, no me dejarán en paz. ¿El amo de los espejos? ¿Qué hacen tú y Killer Frost aquí? ¿Eh? Oigan, ¿qué es esto? ¿Una convención de helados? ¿Qué bienvenida tan fría? ¿Qué hacían? Déjenme adivinar. ¿Destruían propiedad y robaban algo? De hecho, necesitamos usar la cinta. ¡Au! Tenemos que mantenerlo ocupado hasta que vuelva Flash Reverso. Sí, un pequeño niño no es rival para nosotros. Tal vez no, pero tal vez un par de jóvenes titanes emparejen la pelea. Tienen que aprender a no robarse lo que no es suyo. ¡Eso! ¡Ahí vaya, es un gato! ¡Tengo que perseguirlo! ¡Chicos! ¡Dios, gato! ¡Oye! ¿La cinta? Descubrí a quién nos enfrentamos. ¿Van a algún lado, malvados? Oigan, ¿ustedes no son los del Sindicato de la Justicia? Deadstorm, Atómica y yo, Johnny Quick, el tipo más rápido del mundo. Intenten atraparme. El Sindicato del Crimen. Eso no suena amigable. Tal vez seas nuevo, Clarkson, pero me agrada. Soy bueno para juzgar a las personas. Quiero que cubras el asalto de laboratorios, Star. Claro, Perry. Oh, no te pongas así, Lois. Tú irás a la fiesta de la Torre de Comunicación Galáctica. Será un evento glamoroso. Entrevistarás a los invitados VIP sobre su ropa y cosas así. Señor White, sé que le parecerá una locura, pero los del Sindicato de la Justicia son terribles villanos. Tiene que creerme. ¡Y no vuelvas! No me creyó. Si no hay pruebas, no hay historia. ¿Les molesta si hablamos? Si lo que dicen es verdad, esto sería increíble. ¿Entonces nos crees? ¡Claro! Pero el público no aceptará su historia a menos que tengan pruebas o al menos un testigo que la verifique. Bueno, Harley Quinn los vio acabar con la Liga de la Justicia entera. ¿En serio? Pues deberíamos entrevistarla. Primero hay que encontrarla. Entonces háganlo. Porque sería criminal no revelar la verdad sobre el Sindicato de la Justicia. ¿Verdad? Bien, tenemos que encontrar a Harley Quinn. Rápido, conozco algunos de sus escondites, así que iré a investigar. Mientras tanto, ustedes vayan a Bell Reef y vean si sus amigos de las Fuerzas Especiales X saben algo de su paradero. No, oye, Lois, ¿no deberíamos ir a la gala de Metrópolis?
Tranquilo, Jimmy. Esos vestidos y canapés esperarán. ¿Acaso el señor White no asignó este trabajo a Clark? Digo, a Kent Clarkson. Sí, pero solo la mejor reportera del planeta podrá descubrir cómo fue que el Sindicato de la Justicia dejó que se escaparan dos villanos en los laboratorios Star. Tal vez sea desconfiada, pero algo no anda bien con esos reemplazos de la Liga de la Justicia. Digo, uno de ellos se llama Deathstorm. ¿Qué nombre de héroe es ese? Cuando terminemos, iremos a la gala. ¡Ay, genial! ¡No quiero perderme los canapés! ¿Estás segura de que viste eso? ¡Sí! ¡Muy, muy segura, Hiedra! ¡Los nuevos erradicaron a la vieja Liga de la Justicia del mundo! Pero las noticias dicen que... ¡Las noticias! ¿No entiendes, querida? Nosotros somos los malos, pero ellos son peores. Si el señor G no estuviera encerrado en Arkham, pensaría en una forma de detener a esos malhechores. ¡Ay, cajita! Tú eres todo lo que tengo para recordar al señor G. Ya, ya, cariño. Puedes quedarte cuanto quieras. ¡Apuesto a que está aquí! ¡Buenas, Harley, querida! ¡Ya, condenadas plantas! ¡Me ahogo! ¡Fuera! Yo te protegeré, Harley. ¡Piedra, espera! Prepárate para enfrentar el poder de la madre naturaleza. Nadie puede arrancarle una amiga a Hiedra venenosa. Bien hecho, Boomerang. Sí que eres bueno para llevarte con la gente. ¿Qué está pasando? Bueno, entramos aquí. Y esta chica se volvió... Olvídalo. Hiedra, ¿estás bien? Harley. ¿Alguno de estos tontos te dijo por qué estamos aquí? Para llevarte con la prensa. Vamos a desenmascarar a esos héroes nuevos. ¡Espera! ¿Me creen? Sí, por supuesto. Descubrimos que esos farsantes en verdad son el sindicato del crimen. Hemos estado buscando. Gracias por hacer el trabajo sucio. Es solo comida de dingo. Deathstorm a ultramar. Tenemos a la testigo. La estamos llevando. Cambio. ¡Jamás se saldrán con la suya! ¡Tengo pruebas de que desintegraron a la Liga de la Justicia! Creo que notarás que yo tengo tu prueba justo aquí. ¡Mi teléfono! Bueno, lo que necesito saber y la razón por la que envié a mis amigos a buscarte. ¿Hiciste algunas copias? ¿Copias? ¡No, claro que no! Eso es bueno para nosotros. Y muy malo para ti. ¡Atento, bobalicón! ¿Estás bien, Harley? Ahora sí. ¿Cómo me encontraron? Me lo contó una plantita mía. ¡Cielos! Gracias por venir a rescatarme, Gatúbela, Capitán Boomerang. ¿Tú cómo te llames? ¿Eres Super Silencio? Sería un buen nombre. Ten, toma esto. No ha dejado de sonar desde que te llevaron. ¿Eh? Adelante, los retrasaremos. Espero que tengas un plan. Tengo un video en este teléfono que mostrará al mundo quiénes son esos horribles farsantes. ¡Excelente idea, Super Silencio! ¡Ah! Es el lugar perfecto para anunciarlo. ¡Vaya que ese helicóptero sí gira! Creo que podemos decir que funcionó. No nos quedemos a mirar, ya casi llegamos. ¡Ahora verán! ¡Buenas noches, damas y caballeros! Oigan, el Sindicato de la Justicia no es más que un montón de bandidos. ¡No son héroes! ¡Y puedo probarlo! Gente de Metrópolis, prepárense para quedar asombrados, horrorizados y enojados. Acabamos de robar unos objetos muy interesantes de tecnologías, güey. El señor G y yo adoramos los robos perfectos. Sobre todo robarles a esos tontos honestos que creen que robar es malo. ¿Ah? ¡Ese no es el video!
¿Qué cree que está haciendo, señorita? Tú y tu equipo de impostores copiones malvados. No, señorita Quinn. Nosotros somos los buenos. Ustedes, los malos, ponen en peligro a toda esta gente con su caos y desorden. De seguro todo esto fue una distracción para robarle a esta buena gente. ¡Oigan! ¡Me falta el reloj! ¡Ay, cielos! ¡Me robaron el collar! ¡Ya! ¡Mi teléfono! ¿Cómo se atreve a desafiar la reputación del sindicato de la justicia? ¡Ay, ay, cielos! ¿Dónde está el señor G cuando lo necesito? Vamos, Bob, el doctor quiere verte. ¿Otra visita al sillón? ¿Necesitas pies frescos? ¿Con relleno de qué? Hola, Guasón. ¡Lex! ¿Eres un fantasma? No soy un fantasma. Necesito que tú y tantos de tus compañeros de Arkham como puedas reunir vengan al Salón del Mal. Bueno, se me acabaron los pies. Me sacas de aquí y soy todo tuyo. Buen payaso. Solo tienes que cambiar la televisión del guardia al canal 52. ¿Acaso escuché que estás a punto de salir de aquí? Acabo de terminar de hacer una pistola fría con resortes y jabón. ¿Oíste eso, Jimmy? Está pasando algo adentro. ¿Qué crees que sea, Lois? No lo sé, pero dado que Harley Quinn todavía sigue suelta, no tengo esperanzas de que sean buenas noticias. ¿No era Ultraman el que pasó volando? Hay mucha actividad criminal ahí adentro. Si Ultraman y el resto de los héroes de reemplazo están ahí, entonces tenemos que ver qué pasa. Veamos si podemos entrar. Quizás esta gala no sea tan aburrida después de todo. ¡Esa es un área VIP, Lois! ¡No tenemos entradas! No creo que eso importe ahora, Jimmy. ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Ese programa tenía un drama explosivo! ¡Prisioneros! Estamos teniendo dificultades técnicas. Por su propia seguridad, permanezcan en sus celdas. Vamos, Guasón. Esto lleva a los niveles inferiores. ¿A alguien dejará salir a Lifewire? Estaba demasiado apretado aquí. ¡Por aquí! ¡Rápido! No interrumpo nada, ¿verdad? Bueno, eso depende, Merlin. ¿Viniste a ayudar o a entrometerte? ¡Sabía que funcionaría! ¡La salida está delante! ¡Sí! Bienvenidos. Ya que están aquí, pueden ayudarme con mis experimentos. ¡Es el Dr. Hugo Strange! Sus experimentos no terminan bien para sus ayudantes. Muchas gracias, Guasón. Esta fuga es la oportunidad perfecta para conseguir más voluntarios para mi trabajo. ¡De nada! Voluntarios como Robert. ¿Eh? ¡Bobby!
eso, ¿eh? ¡Acabemos de un guasón! ¡No puede tardar a mi monstruo! ¡Mi magnífico hombre! ¡Buen trabajo, Chispita! Ahora solo tenemos que salir de aquí. ¡Relájate! Seguro pasará algo. Me gustaría decir que sabía que eso pasaría. ¡Pobre Robert! Tal vez le ayuden unos zapatos de goma. ¡Gracias al cielo que llegaste, Mercy! ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¿Tienes ayuda, preciosa? ¡Señor G! ¿Crees que puedes escapar de nosotros, payaso? Voy a tomar eso como un sí. ¡Olvídenlos! Tenemos asuntos más importantes que atender. De vuelta en el viejo hogar. Este sindicato del crimen es peor que la Liga de la Justicia. ¡No juegan limpio! Rompieron mi pistola fría favorita. Me pisaron la cola. Intentaron usarme como plato de cocina. Escuché que se llevaron todo el botín de la baticueva. Hay que reconocer que tienen más éxito como villanos que nosotros. No estoy de acuerdo, Gatúbela. No hay villano mejor que Lex Luthor. Quítate de encima, bufón con pintura. No te saqué de la cárcel para jugar. Fui a LexCorp y vi a estos del tal sindicato del crimen. Están buscando algo, algo poderoso. Apuesto que cuando lo encuentren, serán malas noticias para la Tierra y sobre todo para nosotros. Pero Lexi, ahora que la Liga de la Justicia no está, ¿quién los detendrá? Nosotros lo haremos. ¡Sin duda! Luego dominaremos todo. Precisamente. Lo que sea que tramen, si quieren jugar a ser los héroes, les mostraremos al equipo más grande de manzanas podridas de la Tierra. ¿Las manzanas vienen en equipo? Les mostraremos cómo lo hacemos en nuestra Tierra. Pero Ultraman es muy poderoso. Tenemos límites, Lex. Sin contar a absorbepoderes de aquí. ¿En serio? Bueno, entonces tendremos que armar el equipo de supervillanos más fuerte, astuto y furtivo que el mundo jamás haya visto. ¿Quién está conmigo? ¡Excelente! Primero, traigamos a Gorilla Grodd al equipo. Laboratorios Star, la Gala de Comunicación Galáctica y ahora Arkham. El sindicato dejó que los villanos escaparan en todos lados. Estos héroes nuevos no están a la altura de la Liga de la Justicia. Oye, ¿sabes por qué Flash usa botas? ¿No es más difícil correr con eso? Debería usar tenis. Tal vez sea porque los del Sindicato de la Justicia son de Tierra 3 y no están acostumbrados a nuestra Tierra. O tal vez los villanos de Tierra 1 son muy furtivos para ellos. Algo no cuadra sobre el Sindicato de la Justicia. Y no hablo solo de Sea King. Vamos, Jimmy, volvamos al trabajo. El mejor lugar ahora es la sala de redacción del planeta. Así que pese a un par de problemas, la torre de comunicación galáctica ya está abierta. Los informes de una fuga en Arkham han sido muy exagerados. Y nuestros amigos del Sindicato de la Justicia están cerca de atrapar a uno o dos villanos que aún están libres. Si vamos a visitar a Grodd en su hogar, podrías haberte estacionado más cerca, Luthor. No quiero asustar a la fauna. ¿Alguna vez vieron lo que puede hacer un simio asustado? Cuidado, ven, monito, monito. Grodd es un gorila, tonto. Todos relájense. Grodd nos invitó, ¿recuerdan? Esto será pan comido. ¿Simios de Ciudad Gorila? ¡Llévenos con su líder! Saludos, Ogran. ¿Solovar? ¿Quién es este? ¿Dónde está Grodd?
Groot ha sido desterrado de este lugar. Ahora yo gobierno Ciudad Gorila. Groot fue muy específico. Teníamos que encontrarlo aquí. Eso es correcto, señor Luthor. Gracias por aceptar mi invitación. ¡Solomar! ¡Te venceré! ¡Y recuperaré mi ciudad! Puedes intentar. Muy astuto, Groot. Me llevaste con tus mascotas. ¡Oye! Algo. Y no requiere licencia de importación. Simios de Ciudad Gorila. Arrodíllense ante Groot. Ahora Ciudad Gorila me pertenece. Gracias por su ayuda, señor Luthor. Creo que no tuvimos alternativa. Si hubieran sabido mi plan, Solomar podría haberlo visto en sus pensamientos para quitárselos de la mente. En cualquier caso, si alguna vez necesitan ayuda. Qué curioso que lo menciones. No. Bienvenido, Groot. Te presentaremos a los demás luego. Necesitamos ayuda para encontrar a nuestro siguiente recluta. ¿Quieres que encuentre a Sinestro? Elige a quienes te serán más útiles. ¡Yo puedo encontrar a Sinestro! ¡Soy su más grande admirador! ¡Sí! ¿Y tú? Principiante, ¿eh? Sí, sin duda se está volviendo muy útil. Muy bien. ¿Alguna idea de dónde empezar? ¡Ah! El sindicato del crimen lo capturó y lo llevó a Oa. El hogar de Green Lantern Corps. Puedo conseguir una nave para que nos lleve. Muy astuto. Bueno, no me trajiste por tu personalidad. ¿Qué es todo eso? Algún aparato que la Liga de la Justicia guardó. ¿Es chatarra? No en mis manos. Hay más de una forma de llegar al espacio. Como este teletransportador, por ejemplo. Bueno, vamos entonces. ¿Qué te pasa, Seeking? ¿Perdiste la marea? ¡Esta tierra, esos tercios de agua! Si vamos a cumplir nuestra promesa, necesito ayuda para registrar los océanos. Todos tenemos nuestros sectores, Seeking. ¿Te asusta un poco de trabajo duro? No, pero detesto esto de pretender ser un héroe. Al igual que todos, pero pretender que somos los más grandes benefactores de este planeta nos permite buscar sin que nos molesten o cuestionen. Toma, Seeking. Tengo algo de ayuda para ti. La torre de vigilancia. Alguien pasó por aquí y se llevó todo. Esperemos que hayan dejado algo para llegar a Oa. Tiene que haber una nave que podamos usar para llegar a Oa. Esos molestos de la Liga de la Justicia las usan todo el tiempo. ¡Grabando! Otro testigo que llamaba para decir que Atom colaboró con villanos en Kansas y que nadie del Sindicato de la Justicia estaba para ayudarlo. Es hora de hablar con el señor Power Ring y sus superamigos. A ver qué tan ocupados están. Clarkson me dijo que Power Ring está en el planeta Oa, pero no me dijo qué está haciendo. Es hora de averiguarlo. ¿Hola, operadora? Sí, quisiera hacer una llamada a Oa, con los guardianes del universo. ¿Una llamada de tan larga distancia no nos dejará una cuenta enorme? No te preocupes, Jimmy, es por cobrar. Si alguien pregunta, estaba así cuando la encontramos, ¿sí? ¡Déjenme ir! El temible Sinestro no tolerará esto. Ahí. Agradecemos tu servicio. Sin embargo, ¿hay algo en ti, linterna verde, de la Tierra 3? Que me resulta extraño. No eres lo que pareces ser. ¿Qué? Tengo el anillo, el traje verde, los movimientos. Soy genuino y legítimo. Estaba, ya sabes, ocupado en algo. Así que, ¿ya me puedo ir? Un momento. Quédate.
mientras nosotros, los guardianes del universo, decidimos el destino de Sinestro. Oh, esto tomará una eternidad. Cualquier lugar es bueno para aterrizar. ¡Eso! ¡Fue aterrador! ¿Quién mejor para decirlo? Muy bien, basta. Veamos cómo podemos bajar. Nuestra misión parece tener un comienzo bastante aburrido. Confío en que al menos saben reparar la nave, ¿no? ¿Qué? Claro que sí. Tal vez debiste hacer un vuelo de prueba. Parece que además de pedir a Sinestro que nos ayude a pelear con nuestros enemigos, también necesitamos que nos lleve a casa. Sí, esperemos que se sienta generoso. Esa parece ser la entrada a las celdas de prisioneros. ¿Alguna idea de cómo derrotar a los guardias? Ahí está. ¡Libre! Sinestro, a cambio de tu libertad, Lex Luthor quiere tu ayuda en la Tierra. Le debo mucho a Lex. De acuerdo. ¡Que la Tierra me tema! ¿Vas a algún lado, Sinestro? Nuestro miembro más reciente nos mostrará a todos cómo te venció la primera vez. ¿Verdad? ¿Yo? La otra vez... Bien, veré qué puedo hacer. Tu voluntad es débil. Esta vez perderás. ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Ocúpense ustedes! ¡Ya! ¡Ya! Nada puede detener el poder del miedo. Sin duda, creo que tú y yo nos vamos a llevar muy bien, Sinestro. ¡No! ¡No! ¡Ya de nuevo! ¿Por qué yo? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? ¡Pobre tipo! ¡Sinestro! ¡Rápido! ¡Esta es nuestra oportunidad de escapar! Volvamos a la Tierra. Luthor nos espera. Hay mucha agua. ¿Por qué recibo informes de que tu equipo permite que escapen villanos? Power Ring tuvo dificultades. Nada de qué preocuparse. Nuestro amo exige resultados. Se está poniendo impaciente. Estamos cerca de encontrar el artefacto. Descuida. Como héroes tenemos acceso a cada laboratorio y bases restringidas del planeta. Podemos entrar por la puerta principal. Nunca pensé que a Aquaman le gustaría el golf. Encuéntrenlo y no lo destruyan. No teman, malhechores de la Tierra. Yo los llevaré a la victoria. Miren a este tipo. Bienvenido, Sinestro. Sin duda, serás un miembro valioso de nuestro equipo. Necesitaremos más que miedo, Lex. Rob tiene razón, Sinestro. Incluso con nuestro intelecto combinado, necesitamos más pesos pesados. El Museo de Ciudad Gótica tiene artefactos de Kandak. ¿Kandak? No estarán pensando en reclutar a Black Adam, ¿o sí?
La clave para liberar a Black Adam yace en alguna parte de esa muestra. Una prisión mágica de algún tipo. ¡Magia! ¡A Harley y a mí nos encanta! ¡Podemos ir, Lex! ¡Podemos! ¿Listos para ir al museo? Lamento decepcionarte, mi terrorífico amigo. Pero tengo que ir a visitar a un viejo colega. Estoy seguro de que Harley estará contenta de mostrarte el camino. ¿Qué? ¡Ah! ¡Por supuesto, pastelito! Si hay algo que me encanta hacer es llevar alienígenas obsesionados con los colores al museo. Muy bien, pero apresurémonos. Cuanto antes podamos traer a Adam, antes podremos librarnos de estos héroes falsos. Sin mencionar que... ¡Espera! Bien, listo. No está cubriendo esta ola de crímenes, Jimmy. Lo que es muy raro para un reportero con sus credenciales. ¿Kent Clarkson? ¿Dónde trabajó antes de llegar al planeta? Según su currículum, ha viajado por todo el mundo buscando las historias más emocionantes. Sin embargo, cuando los héroes de otra dimensión llegan a Ciudad Gótica y a Metrópolis y no cumplen como la Liga de la Justicia, no está para los detalles. ¿Sabes? Algunas personas exageran en sus currículums. Clarkson definitivamente esconde algo. Pero eso no es importante ahora. Concentrémonos en esta ola de crímenes, Jimmy. Si Clarkson no la cubre, nosotros lo haremos. El museo cerrará. ¡Basta de aprendizaje por hoy! ¡Fuera! Aún no entiendo por qué hay que entrar a escondidas. Si activamos las alarmas, el edificio quedará cerrado y aparecerían los tontos del sindicato del crimen. ¡Yo, Siniestro, no temo a nada! Excepto a los silencios incómodos. Bueno, no quiero dar más publicidad a los héroes falsos con mis actos. ¡No hay moros en la costa! ¡Vamos! ¡Ahí es donde tenemos que ir! ¡Todo lo de Kanda que está ahí! No quiero saber en qué parte de ti estuvimos. ¡Creo que lo hicimos! Y bien, ¿por qué no funciona? ¡Sí! Creí que ya estaríamos cubiertos de conejos y jugando naipes. ¡Quiero magia! ¡Claro! ¡Las palabras mágicas! Esperen, ahí está. ¡Shazam! ¡Yo, Black Adam, soy libre! Seguro que puedo atravesar esas paredes. ¿Pero podrás conmigo? ¡Shazam! ¿Shazam? ¡Ja! ¡Déjenmelo a mí! ¡Abracasebra! ¿Ah? Yes. Vine a ayudar. Admiro mucho tu trabajo. Llegaste a tiempo para verme darles una sacudida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás con ellos? ¿Esas ratas? Jamás. Yo, Masaz, vine de la Tierra 3 a pelear contra el mal. Seguro no te refieres a ella. Esta mujer es una de las más grandes heroínas de nuestra Tierra. Y sé de qué hablo, porque soy un héroe. Sí, exacto. Soy una heroína ahora. ¿Por qué no te encargas de ellos por mí? Nos vemos más tarde. ¡Excelente idea! Ah, por supuesto. Bien, adiós. ¡Wow! ¿Formar equipo con mi versión de Tierra 3? Eso es muy... interesante. Sí. Ya habrá tiempo para explicaciones. Rápido. Tenemos que unir fuerzas. No puedo perder. No entiendo cómo pasó esto. No es cierto. Tendré que hacer esto solo. Oh.
basura de mi parte a la roca de la eternidad. ¡Kerchunga! Eso fue muy satisfactorio. ¿Qué tal estás, Houdini? Estamos formando un equipo de supervillanos para acabar con otro equipo de supervillanos. ¿Te interesa? Eso no me incumbe, hombre payaso. Bueno, ¿qué te parece esto? Si no nos ayudas, te pondremos de vuelta en donde te encontramos. Muy bien, de acuerdo. ¿Pero podemos parar por algo de comida? Hace una eternidad que no como. Hola, amigos. El Sindicato de la Justicia necesita su ayuda. Se cree que el reciente asalto al Museo de Ciudad Gótica está vinculado a villanos locales que buscaban artefactos alienígenas, con fines malvados, claramente. Así que estén alerta y llamen si encuentran o ven algo fuera de lo común, lo que sea. Ultraman, más bien ultra tonto. ¿No crees que tal vez pedir a todos los bobos de esta tierra que nos llamen por cualquier cosa extraña sea una mala idea? Digo, ¿en serio? Tal vez tengas razón, Johnny. Tus ayudantes están atrapados en una roca cósmica y dejaron que Black Adam escapara. ¿Qué? ¿Primero Power Ring y ahora tú? Los villanos de esta tierra no juegan limpio. Cada vez que los derrotamos, convencemos a los normales de nuestra mentira. Necesitamos eso para seguir con la búsqueda. ¡Eso dices tú! Yo digo que encontremos a los villanos y les mostremos quién manda. No lo olviden. Nos prometieron este mundo para cuando encontremos el artefacto. ¡Ya me cansé de esa tontería de ser héroe! ¡Ser buena es aburrido! ¡Oh! ¿Qué dijiste, cangrejito? ¡Interesante! ¡Excelente! ¡Parece que es hora de un viaje! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Fascinante! ¡Gracias, señor! Oh, ¡increíble! ¿Grabaste eso, Jimmy? ¡Qué entrevista tan informativa! Ese testigo vio como un miembro del sindicato no detenía un crimen. ¿Qué razón importante tendría Superwoman para dejar escapar a Harley Quinn y al Guasón? No son las acciones normales de un superhéroe. ¿No? ¡Claro que no! Algo grande está pasando detrás de todo esto y nosotros descubriremos qué es. ¡En el mar! Buscamos refugio. ¿Es posible que nos deje pasar al salón del mar hasta que veamos qué quiere? ¡El mar no es seguro! ¡Escóndanos! ¿Qué? ¡No! Ese monstruo marino se llevó el salón del mar y a mi amiga. Y ustedes me ayudarán a recuperarlos. ¿Verdad? ¿A dónde la llevan? ¡Harley! Nombre raro para un calamar. ¡Ah! ¡Más invitados! ¡Contra ellos, calvarcito! ¡Lamentarán haberme seguido, marinos de agua dulce! ¡Nadie se lleva a nuestros amigos! ¡Ríndete, Sea King! Solo hay un lugar para un rey de los océanos y ese soy yo. ¿Qué tal un juguetito para tu pulpo, Siki? Espero que te agrade. ¿Qué están haciendo? ¡No, yo! ¡No! ¡Tuvieron suerte nada más! ¡Siki nunca pierde! ¡Oye! ¡Intenta irse temprano de la fiesta! ¡Oigan! ¡Miren quién logró escapar! ¡Rey Tiburón! ¿Eres tú? Un momento. ¿Piedra? ¡Oh! ¡Vinieron a rescatarme! Luego se
se ponen al día. Ahora mismo tenemos que recuperar una base de supervillanos fugitiva. Está bien. Yo me quedo aquí con Harley. Ustedes dos vayan tras él. ¡Ja! ¡Carne fresca por aquí! ¿Todavía insisten? No tenía idea de que la gente de esta tierra fuera tan necia. Creo que estás a punto de aprender mucho sobre nosotros. Sí, como que soy un tiburón. ¡Rey tiburón! Ahora verán por qué soy el rey de los océanos. Hundido por sabandijas de mar. ¿Quieren esconderse aquí, chicos? Muy gracioso, Yeda. Recuperaste a tu amiga, así que nos iremos. Si el sindicato del crimen nos puede encontrar, tenemos que atacar ahora. Gracias a ellos ya no hay más liga. Pero tenemos que mostrar a estos farsantes de la Tierra 3 cómo lo hacemos aquí. Es hora de descubrir qué traman, sacarlos de aquí y dominar el planeta. ¿Qué? ¡Sí! ¡Vayamos por ellos! Tenemos que ir a su base de LexCorp y acabarlos. Ah, principiante. Vi tus poderes crecer y estoy impresionado. Bien, hora de confirmar si los rumores son ciertos. Ahí viene. Gracias por hablar con nosotros, señor. Entonces, ¿es cierto que hace poco ocurrieron sucesos extraños en el pantano? ¿Así que es verdad que toda el agua local hirvió debido a actividad extraña? ¡Increíble! ¿Y el rumor de que vieron a un hombre tiburón feroz? ¿Y que un pulpo gigante acecha estas aguas arrastrando botes y edificios a un final acuoso? Muchas gracias por confirmar todo, señor. ¡Qué historia! Sí que soltó la lengua, ¿eh? Como sea, tenemos lo que necesitábamos. ¡Vamos! Muéstrame una identificación. Ese tipo se ve más alto. Tenemos que llegar a la sala de control. Es como si nos hubieran estado esperando. Claro que los esperábamos. Ultraman, ¿cómo acordamos? Son todos tuyos. Su supuesto aliado Lex nos avisó que venían hacia aquí. Dijo que no podía permitir que lograran este ataque. Hiciste bien, Lex. Mi tecnología puede ayudarlos a encontrar lo que buscan, a cambio de mi parte de la Tierra cuando lo encuentren. Yo tendría cuidado, Ultra Bobo. No puedes confiar en él. Bueno, yo vine por una pelea. ¡Tras ellos! Grid, conectado. Bueno, eres la cosa más amistosa que he conocido. Supongo que no está programado para dar abrazos. Error. Para que el sistema dañado recargue lo necesario. Necesitaremos algo más pesado para acabar con él. Tienes razón. Veamos qué encontramos. Se aproxima una fuente de daño. Siempre supe que Grid no era más que un montón de chatarra. No me acabarán, ¿le di? ¿Ahora?
¡Hora de apagarte, señor! Muy bien. Ahora, quiero tener una plática con Lax. Sí, claro, eso tiene sentido. ¡Luthor! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No sabes lo que haces! Ah, pero claro que sí. Con su tecnología, pronto me desharé de cualquiera que se oponga a mi dominio de este planeta, héroe o villano. ¿Nos engañaste a todos? Me desharé de ustedes, así como se deshicieron de la Liga de la Justicia. ¡No! ¿Qué haces? A menos que vivan en una burbuja, seguro notaron el planeta nuevo en el cielo. ¿Qué es eso? Vayamos en vivo con el Sindicato de la Justicia para averiguar qué está ocurriendo. Pueblo terrestre, no teman. Nosotros, sus héroes, estamos analizando si esta nueva luna que orbita la Tierra es alguna amenaza. Por el momento, parece que no hay que alarmarse. Sonrisa reconfortante. ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Nada de qué preocuparse! ¿Dónde estamos? Si así se ve ir al espacio, no me impresiona. Estoy de acuerdo. ¡Pero mira lo que está pasando ahí! Parece que están en una fiesta. No les importará que echemos un vistazo. No estoy segura de que sea una buena idea. ¡Vayamos a la fiesta! ¡Ustedes dos! ¡No se atrasen demasiado! La gente podría sospechar. ¡No hay problema, Pastelito! ¡Te seguimos! ¡Ese aspirante a Superman no sabrá qué le pasó! Estos eventos no pueden ser coincidencia. La Liga de la Justicia se habría enterado de esto. Deberían llegar ahora mismo, pero no están. Estamos en graves problemas. Significa que la Liga de la Justicia ya no existe, o lo que el sindicato dijo al mundo de que la Liga de la Justicia está en una misión no era cierto. O sea, que el sindicato mintió, pero ¿no son héroes? Vigilemos a Clarkson. Consideraremos que nada de lo que informe es cierto. Incluso el artículo que dice que los caimanes no son buenas mascotas. Bueno, ese sí es cierto. Vamos. Vamos, señor G. Este lugar es muy raro, incluso para mí. ¡Me encanta! ¡El caos es tan refrescante! ¡Voy a encajar aquí! ¡Si tú lo dices! ¡Guau! ¡Aquí tienes! ¡Trata de no dañarlo! Reporte. Mi señor, transportaron a Apocalipsis a la Tierra a través de una especie de sobrecarga de tubo. No lo molestes con eso, Desad. Tenemos un problema más importante, mi señor. Los prisioneros escaparon. Se dirigen hacia aquí en este instante. Ahórranos tu cobardía, abuelita buena. ¡No hay rival para Kalibak! ¿Cobardía? ¡No le hables así a tus mayores! Suficiente. A Darkseid no le preocupan tales noticias insignificantes. No cuando la ecuación antivida ya casi es mía. ¿Antivida? ¡Uy! Eso no suena bien, señor G. El sindicato del crimen afirma que están cerca de encontrar el artefacto. Bien. Nada más es importante. ¿Ah? ¿Qué le pasa a esto? ¿Quién anda ahí? ¿Son ellos? ¡Ah!
Creo que formaríamos un gran equipo. ¿Dónde está la liga cuando la necesitas? Tus prisiones no pueden detenernos. Guasón, ¿qué estás haciendo aquí? Última oportunidad de rendirte, Darkseid. Disfruta del viaje. ¡Superman! Su intento de escape fue una pérdida de tiempo. Vencimos a villanos más grandes que tú, y lo volveremos a hacer. Como dicen en tu mundo, tú y cuantos más. ¿Qué? ¿No creíste que viajar por toda la galaxia pasaría desapercibido, o sí? ¡Deténganlo! Ustedes reagrúpense en la torre de vigilancia. Detendremos a las regiones de Darkseid. Agarren al payaso. Darkseid. Nosotros... empacábamos. Suficiente. Pese a mi llegada, el plan sigue siendo el mismo. Continúen con su fachada heroica y encuentren la última pieza de la ecuación antivida. Pronto el universo será mío. Seguro que ahí viene la risa malvada. ¿Qué les pasó a ustedes, bienhechores? Es una larga historia para otro momento. Bueno, Guasón, ¿qué está pasando? Mover planetas no es algo que puedas hacer. ¿Qué? ¿No hay abrazo? ¡No estamos metidos en esto, en serio! ¡Ni siquiera sabemos qué es la ecuación antivida! Muy bien, reacción incorrecta. ¿Qué es la evasión antirrisa? La ecuación antivida es súper poderosa. Quien la aprenda podría controlar cualquier planeta que quisiera. Tal vez incluso todo el universo. Darkseid debe creer que está en nuestra Tierra. Lo que no entiendo es por qué Darkseid no invadió la Tierra. ¿Por qué se tomó la molestia de reemplazarnos? Para que nuestros suplentes del Sindicato de la Justicia pudieran registrar el planeta sin intromisiones. ¡Esos malditos farsantes! Pero oigan, ahora que ustedes héroes de verdad volvieron, pueden resolverlo, ¿no? No lo creo. Siento que tenemos un problema. Bueno, amigos, traigo malas noticias. Parece que la Liga de la Justicia no completó su misión súper secreta, lo que provocó que... Tenemos imágenes exclusivas que muestran que los héroes de la Liga de la Justicia se volvieron malvados. La gente ha condenado a la Liga de la Justicia. Digo, me sorprende que Superman y Wonder Woman sean malos ahora. No me sorprende de Batman. Siempre me pareció bastante siniestro. La verdad, él nunca me dejó conducir el Batimóvil. Pero no se preocupen. No todo es malas noticias. Estamos aquí para ayudar. Nos mantendremos a salvo. No podremos contar con la ayuda que siempre tenemos. Necesitaremos ayuda de otro lado. ¿Y no deberíamos tratar de encontrar a Superman? Después de todo, tiene más poderes que tú. ¿No es así, Batman? ¡No! Puede que no sea... ¡Ay, vamos, Perry! Ese video era una gran mentira, y tú lo sabes. ¿Estás segura de que esta es la forma de hablar con el señor White, Lois? La Liga de la Justicia son los buenos. ¿Quién consiguió un regalo urgente cuando olvidaste el cumpleaños de tu esposa? ¡Superman! Sin contar las veces que Cyborg te ayudó a recuperar la contraseña de tu correo. Bien, hecho. ¡Ay, por favor! Si la Liga vuelve y salva el día, y lo harán, yo cubriré la historia y Jimmy la grabará. Si nos equivocamos, con gusto renunciaremos. ¿Por qué me metes en esto? Buena suerte allá abajo. Entendido. ¡Soy el copiloto! ¡Dame eso! Ahora siéntate ahí y no toques nada. ¿Qué hace esto? Bienvenidos a Temisira. Mi gente es muy seria, así que, Harley, tendrás que comportarte. ¡Sí, señora!
¡Bajen las armas! Traje forasteros, pero... Todas están bajo control, Natal. ¿Quién hizo esto? Nosotros fuimos. Abuelita buena. Ya que estamos aquí, pensé en reclutar más de ustedes para mis furias. De hecho, creo que tú serías bienvenida también. Herman, llévala al templo. ¡Desde luego! ¡Furias, ataquen! ¡Lo siento! ¡Llegó mi paciencia! Me parece bien. Tenemos que romper el control mental sobre estas amazonas. ¡Ah! Vinieron a unirse a nuestra fiesta, ¿eh? Son bienvenidos. Esperamos que disfruten su estadía. De hecho, ojalá nunca se vayan. Esta es mi casa. ¡Suficiente! Ya se divirtieron, pero se acabó. No lo creo, abuelita. ¡Pertenecen! Gracias. Abuelita Buena nos tomó por sorpresa. Abuelita Buena es una agente de un poder mucho más oscuro. Si Darkseid tiene éxito, el universo entero estará en peligro. Si nos necesitan, llámenos. ¿Tienen número de teléfono? Algo mejor. Nunca te quedas sin señal. ¿Trajiste a un hombre aquí? Oye, que no se puede confiar en ti ahora. Ra's al Ghul, Deathstroke, te necesitamos para derrotarlos. ¿Ayudar a la Liga de la Justicia? Tu liga tal vez esté cerca de su fin, pero la nuestra sobrevive a través de las eras. Nada cambiará eso. Probemos tus habilidades. Intenta seguir. ¡Una persecución! ¡Me gusta! Como si fuera a unirme a ustedes. Son más ridículos de lo que pensaba. ¡Las tres! ¡Son muchos ninjas! Tenía que poner a prueba su convicción. Cualquiera solo se habría ido. Pues yo no soy cualquiera. Soy Batman. A tu servicio. ¡A eso le llamo una salida épica! Hace eso todo el tiempo. Es un poco agotador. Descubrimos dónde aterrizó Superman. ¡Estamos en camino! Asegúrense de que sus asientos están derechos. Estamos a punto de aterrizar. ¡Isla Dinosaurio! ¿Eh? ¿Cómo sabes eso? Creí que intentarían venir a buscar a su hombre de acero. Yo, Coliba, general de Darkseid, lo necesito. Temo que no puedo permitir que se lo lleven. ¿Permitir? ¿Qué le hiciste a Superman? Prepárense para hacer historia. Veamos si tienen lo necesario para derrotar al poderoso Coliba. Lidiar con esto. Ya mencioné. ¡Eso funcionó! ¡Hora de la venganza! Tal vez crean que ahora tienen la ventaja, pero la batalla de eso. ¡Golibak no puede ser! Gracias, Linterna Verde, Aquaman y... creo que aún no nos conocemos. ¿Cómo te llamas? Cierto, no es hora de charlar.
Ese Darkseid es todo un reto. Un poco más de sol y habré recuperado todas mis fuerzas. ¿Puedes absorber los rayos un poco más rápido, Superman? Necesitaremos tus poderes antes de lo pensado. ¿Qué es eso? Darkseid. Jimmy, haz tantas tomas de esto como puedas. Al fin una historia de verdad que reportar. Gente de la Tierra, vine por su mundo. Es inútil resistirse. Su derrota es inevitable. ¿Quién se atreve a resistirse? ¡Nosotros! Voy a disfrutar esto. Oye, no parece que salgan volando. Parece que Darkseid no está usando toda su fuerza. ¡Oh! ¡En la cara no! ¿Cómo es posible? ¿Me derrotaron? ¿Qué? ¿Fingió perder? Eso parece. Ahora los farsantes son más populares que nunca. Así podrán seguir buscando la ecuación antivida y no podemos alertar a nadie. Guasón, te necesitamos y a tus amigos. ¿De qué hablas, Batsy? El mundo sigue creyendo que el sindicato del crimen son héroes. Así que, si quieren ser los buenos, nosotros tendremos que ser los malos. ¿Qué dicen? Bueno, yo me encargo. Si logro que dejen de discutir durante 5 minutos, cuenta con nosotros. Creo que deberíamos tener nuestro propio sindicato. ¿No podemos pretender ser héroes? Eso es absurdo. Creo que deberíamos pedirle ayuda, Alex. Hay trabajo que hacer. Flash Reverso, Grundy, no puedo creerlo, pero parece que la Liga de la Justicia está trabajando con nosotros. ¿Podrían dirigirse hacia el Salón de la Justicia para encontrarse con el Guasón y Harley? ¿Crees que podrías encargarte, Thon? Lo llevaré ahí, no te preocupes. ¡Vamos, Grandulón! Ajá. ¿En serio? Sí, gracias. Clark Kent, ¿dónde rayos estabas? ¿En otro planeta? Es solo una frase, Clark. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estoy preocupada? Porque faltaste al trabajo. Hay héroes sospechosos volando por ahí y un planeta extraño en el cielo que es hogar de un villano que quiere conquistar la Tierra. ¡Por eso! ¿Superman te dijo que lo viera dónde? ¿Por qué? Ajá, de acuerdo. Clark volvió hace 5 minutos y ya tiene una primicia. ¡Vamos! ¿Ese era Clark? ¿Dónde estaba? Mencionó algo sobre dinosaurios en una isla. Creo que aún tiene fiebre o estuvo viendo películas. ¡Vamos! Debimos instalarnos aquí desde el principio. Lo sé, ¿sí? Estamos cerca. ¿Ah? Comisionado Gordon, siempre es un placer. ¿Qué ocurre? La Liga de la Justicia volvieron, y tal como lo mencionaste, se volvieron malos. Psst, di que ahora no es un buen momento. Enviaré a mi equipo ahora mismo. ¡Detente, ladrón! ¡Que alguien haga algo! ¿Qué está haciendo? Bien, Flash. Terminemos con esto en un Flash. Tengo que encontrar la ecuación antivida. ¡Cállate, Johnny! ¿Y nos acompañarás en silencio? No. No lo creo. Soy una mala persona, roba helados. Yo detendré al malhechor.
¿Puedo unirme? No sabía que los héroes en esta tierra eran tan lentos. ¡Ve por ellos, Atómica! ¡Será un placer, Johnny! Demasiado sencillo. ¿A esto le llaman carrera? ¡Vengo! Seamos razonables. ¿Qué te parece si te devuelvo tu empleo anterior? Es demasiado tarde para eso. Dime qué tramas. Pero eres un buen chico. No me harías daño, ¿o sí? Tal vez no. Era mejor que le digas, Johnny. Nunca lo había visto así. ¡No, no le digas, Johnny! Dime. Solo somos muchos criminales trabajando para Darkseid. Él quería que encontráramos algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? ¡Una caja madre! ¿Una qué? Él nos dijo que si la encontrábamos podríamos quedarnos con tu planeta. ¡Era un soplón! ¿No que Darkseid buscaba la ecuación antivida? ¡Está en la caja madre! ¡Ay! ¡Déjate hablar! ¿Oyeron eso? Cada palabra. ¡Oh, no! Todos discúlpenme, Flash no jugó limpio. Entré en pánico. Y con esta evidencia, el sindicato del crimen quedó desenmascarado. ¡Los del sindicato del crimen son malas personas! Bueno, fue agradable mientras duró. ¿No deberíamos salir de aquí? Supongo que no considerarías un soborno. ¿Estás bien? Oh, he tenido mejores días. ¿Cómo esto es posible? Ve por la cinta a los laboratorios, Star. Necesita más energía. Mándalos a casa. ¡No! ¡No puedes! ¡No lo comprendes! Solo hay 4 canales de compras. El Wi-Fi es terrible. ¿Se acabó? ¡Gracias al cielo! ¡Oigan! ¡Lo logramos! ¿Cajita? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, principiante? ¿No crees que eso sea lo que buscaba el sindicato del crimen? ¿La caja madre que mencionó Johnny Quick? ¿Quién no estaba buscando la equitación aburrida? La ecuación antivida. ¡Cajita! ¿Qué le hiciste a mi cajita? Si esa era una caja madre, creo que principiante acaba de absorber toda su energía. ¿Qué significa eso? Significa que ahora tenemos el poder. Es el fin del sindicato del crimen. Gracias al regreso de la Liga de la Justicia y a la pequeña ayuda de sus amigos. Soy Clark Kent y es fantástico estar de vuelta. ¿Lois? Fantástico. Gracias, Clark. Entonces, Batman, ¿qué hay con Darkseid? Por ahora no hay nada de qué preocuparse. Esto buscaba el sindicato del crimen. No estamos seguros de qué es. Lo enviaremos a Tecnologías Wayne para analizarlo. Tontos. Acaban de revelar la ubicación de lo que busco. La última pieza de la ecuación antivida será mía. Steppenwolf.
bueno tenerte de vuelta. ¿Estás seguro de esto? Solo revisa si puedes encontrar algo en LexCorp para enviar eso a su lugar de origen. ¡Lo sabía! ¡Lo sabíamos, Jimmy! Nuestro trabajo de detectives rindió frutos y esos tontos del sindicato ya no están. Después de lo que nos hicieron pasar, ¡al fin hay justicia! ¡Sí! Ahora que la Liga volvió, no tomará mucho para que Darkseid y su planeta vuelvan al pedazo de universo del que salieron. Sabemos qué quiere, así que solo es cuestión de tiempo. Pero, ¿no es mucho más poderoso que el sindicato del crimen? Batman no parece temer a la idea de pelear contra este tipo. Y ni siquiera tiene superpoderes. No, le digas que dije eso. ¡Cuidado! ¡Ahí estás! Que están distraídos, te llevaré a un sitio seguro. ¡No! ¡No! ¡La ecuación antivida ya no está! ¡Tú la tienes! ¡Tras ellos! ¡Tienen lo que buscamos! ¡Entra! Con los matones de Darkseid siguiéndonos, esto no será sencillo. Oye, ¿quién invitó a este mequetrefe? Buen trabajo a todos. Y tú tienes crédito extra. ¡Batman! ¡Se llevan a Principiante! ¡Batman! Qué bueno tenerte de vuelta. Supongo que si Darkseid se mete con Principiante, será algo malo, ¿cierto? Y que lo digas. Más vale que hagamos algo al respecto. Mantente cerca. ¡Ja! ¡Ja! Déjenme sacarlos de sus miserias. Veamos cómo se enfrentan a mis pequeñas mascotas. No me gusta hacia dónde va esto. Cuidado, Gatúbela. Debería ser capaz de lidiar con esto. ¡Me las pagarán! Solo tienes la ecuación antivida. Tú eres la ecuación antivida. ¡Luthor! ¡Luthor! Al parecer, debo retirarme. ¿Eso Darkseid se llevó a Principiante? Tu Principiante tiene la pieza faltante de la ecuación antivida. Si Darkseid consigue la ecuación, el universo entero estará condenado. Nada mal, Luthor. Yo no hubiera podido hacerlo mejor. Bueno, mientras estabas lejos, alguien tenía que hacerse cargo. Oh, estaba al borde de librar este mundo de todos los criminales. Sí. Acerca de... Pero ¿quién aquí podría decir que de haber estado en mi lugar no hubiera hecho lo mismo? Ustedes no. ¡Ellos! Sí, supongo. Sí. Tiene un buen punto. Si Darkseid está de vuelta en Apocalypse, puedo usar el generador de tubos Boom en LexCorp para que nos lleve allá. Eso burlaría casi toda su seguridad. ¿Crees poder hacerlo? Soy Lex Luthor. Claro que puedo.
Debemos actuar rápido y recuperar a Principiante. Enviar de vuelta a Apocalypse no servirá de nada si Darkseid completa su ecuación antivida. Cierto. Espero que lleguemos a tiempo. Soy Lois Lane, en vivo, desde las calles de Metrópolis. Mientras los villanos de la Tierra ayudan a los héroes con sus poderes, esperemos que sus fechorías y líos de siempre no sean un obstáculo para la Liga de la Justicia en su pelea contra Darkseid. Si Darkseid logra extraer y adquirir la ecuación, será el fin para la Tierra. Y tal vez para todo el universo. El mundo aguarda, impaciente. Y corte, Lois. Oye, si este es en verdad el fin del mundo, ¿crees que Perry me daría un aumento para la última semana en la Tierra? Vale la pena, Jimmy. No tienes nada que perder. Bueno, ¿ahora qué? Yo puedo usar eso para revertir la energía y enviar a Apocalypse de vuelta. Pero solo cuando tengamos a Principiante. Lex, nunca supe que te importaba. Hay que actuar rápido, antes de que Darkseid consiga lo que quiere. Separémonos. No tiene caso que busquemos todos en el mismo lugar. ¡Le daré un premio a quien encuentre a Principiante! Lo siento. Es la costumbre. Parece que los encontramos. ¡Oye! ¡Ganamos el premio! Principiante. Bron, habremos extraído el último elemento para la ecuación, mi señor. Excelente. El poder infinito me pertenecerá. ¡Los terrícolas atacan! Deja que vengan. Ninguno podrá detenerme. ¿Ah, sí? Creo que no nos conocemos. Desad, ¿quién es este insecto? Yo soy Lex Luthor, la mente criminal más grandiosa de esta o cualquier otra tierra. Y tienes a uno de mis socios. El universo me pertenecerá. Justo a tiempo. Principiante está arriba en esa cámara. Necesitaremos desactivarla de algún modo, pero no será sencillo. ¡Ah! ¡Cuánta razón tienes! ¡Esto no será sencillo! ¡De hecho, nada más lejos de eso! ¡Déjame mostrarte uno de mis últimos inventos! Una vez más me decepcionaste, Desad. Me ocuparé de ti después. Ahora tengo que atender a nuestros huéspedes. ¡Adelante, Darkseid! ¡Solo puede haber un verdadero genio criminal! Que así sea, señor Ludo. Que así sea. Pensaron que no había anticipado eso. Ningún contratiempo puede detener a Darkseid. Acepto sugerencias, señor Linterna. Creo que puedo construir algo que lo derrotará, pero necesito concentrar mi energía para lograrlo. Te pedí sugerencias, no divagaciones. No importa lo que sea que estés pensando, solo... Yo no puedo ser de... ¡Mi señor! ¡Extrajimos la última pieza! ¡Ah, sí! ¡Sí! Por supuesto, es muy simple. Lo entiendo todo. ¡La tiene! ¡El universo entero caerá! Mi agenda estaba vacía de cualquier forma. Linterna, deja de mirar y ve por Principiante. Cierto, buena suerte. ¡Se fue! ¿Por qué confiamos en este tipo? Puede ser que no me gusten los superpoderes o los héroes, pero pueden ser útiles. ¡Nunca subestimes a Lex Luthor! ¡Puntos insignificantes! ¡Harley! ¡Acábalos! ¡Bueno! ¡Es
Ahora sí están acabados. La ecuación antivida por fin es mía. ¡Mía! ¡Tonto cara de roca! ¡No has ganado nada aún! ¿Dónde estoy? ¡Oh, cielos! Lex no estaba exagerando cuando mencionó que la situación... ¡Obedecer a Grodd! ¡Debo obedecer! ¡Desad, tonto! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hice eso? Buen trabajo. ¿Por qué presiento que es una mala idea? Bueno, no es que tengamos muchas opciones en este momento. ¿Qué clase de ataque inexplicable es este? Su fin está cerca, seres mediocres. Darkseid es muy poderoso. No obstante, nuestras fuerzas combinadas serán suficientes para ponerle fin. Muy bien. ¡Andando! ¡Ya vamos! ¡Te molestos! ¡Se arrepentirán de esto! ¡Ahí estás, Darkseid! Finalmente te mostraré lo que es el verdadero poder. ¡El poder del bien! Tu débil fuerza cósmica no se compara con mi ecuación antivida, Sinestro. Los Linterna nunca han sido capaces de igualar mis poderes. ¿Por qué sería diferente ahora? Mientras mayor es el poder, mayor es el miedo a perderlo, Darkseid. Ya verás. Esto se está poniendo un poco intenso, ¿no creen? Sinestro, eso que dijiste del miedo, ¿hay manera de usarlo para volver el poder de Darkseid en su contra? Siempre hay una manera, una vez que pueda concentrar... ¡No! ¡No! ¡No se llevarán esos poderes! Completa. Conozco los secretos del universo. No del todo. Creo que Principiante no es de nuestro universo. ¿Qué? Principiante apareció antes que el Sindicato del Crimen, lo que me hace suponer que este poderoso extraño es de la Tierra 3. Cuando Principiante absorbió el poder de la Caja Madre, alteró su cuerpo por su composición de la Tierra 3. ¿Así que los está volviendo buenos? ¿Cómo sabes esto? Soy el mejor detective del mundo. Mis parademonios han sido corrompidos. No, debo resistir la necesidad de sonreír. ¿Qué estaba pensando? ¡Me encanta! Oigan, puedo jugar. Puedo seguir siendo su líder. Todos comeremos pastel. ¡Amo el pastel! ¡Quiero un gatito! ¡Oh!
Bueno, no esperaba eso. Puede que esta paz no dure, pero hay que intentarlo. Espero se queden para la hora del té. Vámonos. Luthor, ¿estás ahí? Darkseid fue neutralizado. Llévanos de vuelta y envía este planeta al otro lado de la galaxia. Bueno, podría hacerlo. Luthor. Mira, Superman. Ahora los tengo a todos en un mismo lugar. Una vez más, podría deshacerme de todos con tan solo accionar una palanca. ¡No! ¡No de nuevo! ¡Luthor, no! Gente de Metrópolis y la Tierra, yo, Lex Luthor, los libré de Darkseid y su planeta de fuego. A cambio de mis servicios como protector de la Tierra, solo les exijo el título de, digamos, emperador. Oh, queridos, están olvidando que todos sus héroes favoritos desaparecieron. ¡A esto sí que le llamo viaje! Oh, hola. Les estaba hablando acerca del noble sacrificio que realizaron. ¡No, miente! ¿Vendrás sin resistirte? ¿Me estás arrestando? Eres un criminal fugitivo, ¿recuerdas? ¿Y qué hay de principiante? Principiante jugó un papel importante al salvar el planeta. No nos dejó de manera deliberada a la mitad de la galaxia. Principiante participó en crímenes. Como un pro. ¿Y ya? ¿No tienes oportunidad de hacer una mejor elección, Batman? Necesitamos ser mejores que eso. Únete a nosotros y contribuirás a generar un cambio real. ¡Oh! ¡Podrías! Sí, podrías unirte a nosotros y divertirte. Bueno, Lex, como no podemos confiar en ti, le preguntaremos a Principiante si quiere el puesto de jefe. Ay, sugiero que hablemos de esto en la base. Odio tener la razón.